Tía, no entiendo a José. ¿Me dice unas cosas? El otro día por la calle saludé a unos amigos que hacía tiempo que no veía. ¿Se me puso? Que si tenemos prisa, que si quiénes eran aquellos, todo rayado. Y en casa muchas veces me mira el móvil, las conversaciones que tengo. No sé, me pide las contraseñas de todo. Me dice que si nos queremos no le tengo que esconder nada. Quiere estar mucho conmigo, pero cuando quiero hacer algo no para de enviar mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién hablas? Ya, pero ¿qué quieres? Es su manera de estar conmigo. Ayer estaba en la tienda comprando ropa. Ay, esta no, que enseñas mucho. ¿A quién más tienes que impresionar? Al final me quedé la que no me gustaba. O cuando estamos con gente, me hace bromas que me hacen sentir mal, como si no sirviera para nada. ¿Tú crees que es normal? Yo ya no lo entiendo. No sé, pero le quiero. Sí, pero es que a veces voy al entrenamiento de rugby y me dice que este deporte no es para mí, que siempre estoy haciendo cosas pero que no estoy por él. Al final muchas veces no he ido por acompañarlo y después me cae el marrón. Ya sé, tía, pero a mí me gusta. A veces tengo miedo, porque se le va la pinza. La semana pasada en casa estaba histérico, agarrándome, porque se había hecho ilusiones de que cenaría conmigo. No pensé en decirle que visitaba a mamá. Da igual, tía. Ya no sé qué pensar. Tengo una empanada mental.